Bueno, ongi etorriak guztiak, sala BBK honetara. Bienvenidos todos y todas a esta sala BBK y a este Demo Day de la segunda edición de BBK Venture Philanthropy. Pues, como habéis oído, con todas estas restricciones y recomendaciones COVID, pero, como decíamos hace un momento, pues por suerte al menos podemos estar aquí y vernos, ¿no? Y, bueno, pues eso es de agradecer. Así que es que ricasco de Torcheagatik. Me gustaría comenzar con algo que seguramente sabéis, pero que explica también por qué BBK está en este tipo de proyectos. BBK es una fundación bancaria, somos propietarios, accionistas del 57% de CaixaBank y hacemos también inversiones en otro tipo de empresas, participaciones en empresas del territorio. Y con los ingresos de todo eso, lo que hacemos es lo que se llama nuestra obra social, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas de Vizcaya y es la más importante del Estado por habitante. Si pensamos en mejorar la calidad de vida de las personas y más en estos momentos, pues cómo no, el empleo, el talento son una de nuestras grandes preocupaciones, una de las grandes preocupaciones también del territorio. Y porque lo que queremos también es ser un territorio emprendedor. Y con este objetivo realizamos distintos programas, y entre ellos este BBK Venture Philanthropy. Lo que siempre hemos querido con este proyecto es fomentar la inversión de impacto y el emprendimiento social en Vizcaya. Y este se enmarca en un gran reto que también comparten distintos agentes de Vizcaya para tratar de lograr un territorio emprendedor, como siempre lo ha sido en la historia. BBK lanean ari gara Bizkaian gizarte ekintzailetzako eta inbertsioko ekosistema bat sortzeko. Garapen iraunkerreko helburuen, esparruen eta enpresa eredu berri baten aldeko apostuaz oinarrituta. Nazio batuen arabera, urtean 2,5 bilioi dolar behar dira munduan garapen iraunkorren helburuak betetzeko. Behar diren 3,9 bilioiak lortzeko. Eta hori, krisi honen aurreko datuak dira. Dicen Naciones Unidas que hace falta 2,5 billones en el mundo para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. De esos 3,9 que se necesitan por año. Y estos son datos anteriores a la crisis y, evidentemente, pues, el cálculo pues será más duro. Para hacer frente a esta necesidad, ha emergido en todo el mundo una respuesta audaz que aplica herramientas innovadoras para solucionar los problemas sociales y medioambientales de nuestra sociedad, la innovación social y los emprendedores, empresas e inversores de impacto, que buscan la transformación del sistema económico hacia una economía más sostenible. Hasta ahora, las inversiones tradicionalmente se hacían bajo el binomio rentabilidad-riesgo y la inversión de impacto propone un nuevo enfoque, en que las decisiones de inversión se rigen no solo por ese binomio, sino por el trinomio rentabilidad-riesgo-impacto. Desde BBK, trabajamos activamente para poner el foco en ser inversores con este trinomio rentabilidad-riesgo-impacto, que son las que reflejan el modelo de empresa que queremos potenciar. Y para ello hemos diseñado una estrategia amplia que va desde la innovación social y la concienciación de la ciudadanía hasta el desarrollo de programas de emprendimiento social. Los desafíos globales son más lejos e impredecibles que nunca. Y lo hemos visto una vez más con esta pandemia. Como resultado de la globalización, surgen nuevos actores en el escenario. Las relaciones de poder geopolítico están cambiando y los cambios tecnológicos afectan a todos. Las tendencias se han acelerado además en estos últimos meses. Muchas personas aún viven en la pobreza. El mundo no se ha convertido en un lugar más justo, aunque al principio de esta pandemia se pensaba que íbamos a aportar todos para ello. Y las consecuencias del cambio climático, aunque quizá en la crisis ha habido una pequeña tregua en algunos sentidos, son cada vez más tangibles. Planeta bakar baten parte gara, eta dakizuenez, komunitate globalaren helburua erronka horiei 2000
2030 agendaren garapen iraunkorreko helburuen bidez heltzea da helburua. Desde BBK queremos ayudar a lograr estos objetivos a través de nuestros proyectos, nuestra red global y nuestras inversiones. Guiados por los conceptos clave de innovación social y desarrollo económico y social, nos centraremos en los próximos años en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 10, Reducción de las Desigualdades, 5, Igualdad de Género, 13, Acción por el Clima y el llamado 17+1, Patrimonio Cultural y Lingüístico. Estos 17 objetivos de la Agenda 2030 forman el marco de referencia para nuestra cartera de proyectos e inversiones de impacto. El viaje del emprendedor, diseñado por BBK, cuenta con 4 vectores principales en los que haremos especial hincapié a la hora de diseñar los momentos clave del proceso y de sus necesidades. El primer vector es inspirar. Inspiramos, tratamos de inspirar, con ideas, tendencias y soluciones que generen un impacto positivo en el territorio. Aquí hemos puesto recientemente en marcha BBK Cuna, que será un faro de estas soluciones a los retos del futuro de Vizcaya y a esos retos ODS. El segundo vector es impulsar. Creamos las condiciones para dotar de un modelo de negocio a las ideas que fomenten un cambio social. Por ejemplo, a través de BBK Ekin, que es un proyecto pionero en dar apoyo al emprendimiento en fases iniciales a través de un salario emprendedor y otros apoyos a las empresas que se lanzan. El tercer vector o herramienta sería acelerar, y aceleramos empresas y proyectos sociales con potencial de desarrollo en el territorio y también internacionalmente. Y aquí se enmarca el proyecto de hoy, BBK Venture Philanthropy. Y por último, también trabajamos en invertir, favoreciendo la obtención de recursos económicos y acompañando a empresas consolidadas con alto grado de escalabilidad e impacto social. Por ejemplo, en Mundo Aldatu, donde invertimos también en esas empresas a través de participación. Nos hemos marcado un reto complicado, pero sinceramente creemos que proyectos como este son el ejemplo de que vamos por el buen camino. Las startups que nos acompañáis hoy sois buena muestra de ello. Hoy podréis conocer más de cerca cómo abordar esos ODS con prisma local a través de la mano de Clara Navarro, a la que quiero agradecer también el estar aquí, José Mari Luzárraga, y también conoceréis 4 proyectos vizcaitarras que nos llenan de orgullo: A Planet, The Good Riders, Inseclavel y Labsland, que son también ejemplos de esta apuesta por la transformación. Espero que hoy sea una jornada inspiradora para todos y todas y que sepáis que estamos aquí dispuestos a ayudar a poner en marcha iniciativas que hagan crecer a Vizcaya y la consoliden como un territorio emprendedor. Eskerrik asko guztioi. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Un placer poder estar aquí. Yo creo que, como nos decía antes Nora, el hecho de que lo hagamos en persona a todos nos da como una energía, ¿no?, superior después de mucho tiempo en pantallas. Y un placer, Clara, que nos hemos visto mucho durante esta pandemia, pero ahora que podamos estar aquí en persona. Pues sí, la verdad es que es un placer. Bueno, pues nos hemos planteado esto como una conversación entre amigos, espero que no os moleste, pero como tenemos aquí mucho para hablar, pues yo creo que van a ir saliendo temas, ¿no? Y a mí igual me gustaría empezar, ¿no? Al final, SIP2B, si en algo habéis sido referentes a nivel, diría, estatal, europeo, casi mundial, y es una suerte que a través de este programa también habéis podido venir a Euskadi, sois en esa inversión de impacto, ¿vale? En ese sentido, ¿nos puedes poner un poquito de luz clara qué es eso de la inversión de impacto y por qué hoy más que nunca empieza a tener cierta relevancia o importancia, y cómo lo veis vosotros que tenéis un prisma más global? Genial.
Pues mira, la inversión de impacto la podríamos definir como aquella inversión que quiere entrar pues, en el capital o también puede ser a través de préstamos u otras fórmulas, pero que quiere invertir en empresas que puedan ofrecer una rentabilidad, pero además hacerlo buscando obtener la rentabilidad social, podríamos decir, es decir, contribuyendo a solucionar algún problema social o medioambiental que está muy bien identificado y que se va a medir. Y, por tanto, el éxito de esa empresa se va a medir no solo con indicadores de retorno económico financiero, sino también con indicadores de avance hacia la resolución de ese problema, ¿no? Creo que es importante diferenciarlo de lo que podríamos llamar la inversión, la forma de hacer empresa ética, con criterios ESG. Antes se hablaba mucho de responsabilidad social, ahora hablamos más del ESG, ¿no? A veces la gente me dice, oye, entonces dentro de poco toda la economía tendrá que ser de impacto, ¿no? Y toda la inversión tendrá que ser de impacto. Hombre, pues quizá no, ¿no? Porque seguiremos necesitando gente que, por ejemplo, produzca películas divertidas y que no tienen por qué resolver ningún problema social en sí, simplemente nos diviertan. Eso sí, que lo hagan de una manera ética, responsable, pagando bien a los trabajadores, cuidando a las personas, cuidando al medio ambiente, ¿no? Entonces, la inversión de impacto realmente es aquella inversión que pretende, a través de esa actividad económica, ayudar a resolver una problemática social muy bien identificada. Esto todavía en el mundo, si miramos la cantidad de capital que se mueve en el mundo, todavía es una hormiguita, es una pulga, pero crece muy rápido. Se estima que en 2020 ya hemos alcanzado el primer trillion dólar en americano, ¿eh? Aquí sería un billón de dólares en activos invertidos en inversión de impacto, que puede parecer poco comparado con todo lo que se mueve, pero es que en 2019 era la mitad, o sea, se ha doblado en un año a pesar de la pandemia y en los últimos 4 años se ha multiplicado por 10. Entonces, esto es un fenómeno que está creciendo muy rápido, que yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, de que en los últimos 2-3 años se ha generalizado mucho más este sentimiento pues, por la conciencia del cambio climático, por la pandemia, ¿no?, de que la economía no la podamos hacer a costa de las personas y el planeta, porque si no, a futuro no habrá economía y no habrá empresa. Lo estamos viviendo, ¿no?, la crisis económica que tenemos, porque necesitamos restricciones para salvar a nuestros mayores y a la gente más vulnerable. Pues si eso no nos dice que tenemos que vincular más la economía al cuidado de las personas, ¿qué lo va a hacer, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que hay. ¿Tú cómo lo ves, José María? ¿Aquí en Euskadi estáis viendo inversión de impacto? ¿Estáis viendo desarrollo de economía de impacto? Yo creo que en el caso de Euskadi, nuestra realidad, diría, ¿no?, un poco más propio de nuestra cultura, ha sido siempre más barnecua, ¿no?, un poco como desde dentro, desde casa, ¿no? Yo creo que la coherencia de la dimensión social, humana, medioambiental ha estado siempre muy presente en la realidad del empresariado vasco en general. Creo que en ese sentido, igual viniendo además del Grupo Mondragón, ¿no?, la dimensión cooperativa y de la economía social es una seña de identidad de Euskadi en general, donde todo el mundo nos mira a decir, oye, ¿cómo es posible tener una economía tan vertebrada desde la economía social? Pero al mismo tiempo, la realidad también del empresariado vasco, diríamos más convencional, diría que comparativamente con otros países, tiene un compromiso social siempre presente. Dicho eso, una de las cosas que nosotros observamos con una ilusión terrible es que sí hay una nueva generación de startups que, más allá de buscar hacer las cosas, pues bueno, como decíamos antes, ¿no?, oye, pues con el cuidado de las personas, trabajadoras dentro de la empresa, sí que hay una lógica de decir, no, esto no solo es suficiente con hacer las cosas socialmente responsable, sino es que buscamos maximizar el impacto del proyecto social que tenemos detrás, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos una nueva cantera de gente más ejecutiva, una nueva cantera de gente joven, que de alguna forma en ese viaje tienen claro que no se trata de replicar lo que hemos venido haciendo en el pasado. Igual, volviendo al caso de Mondragón, que es muy cercano, algunos de nosotros pues sí que hemos sentido decir, somos cooperativos, podemos sentirnos orgullosos de infinidad de cosas, pero la realidad es que muchos de nuestros negocios, cuando llegan al consumidor final, son convencionales, ¿vale? En la historia del pasado, yo creo que eso no ha sido, o sea, ha sido como una seña de identidad mucho más social que otros proyectos. Creo que en la nueva generación actual de Euskadi necesitamos ahí y identificarnos por el hecho de que no solo hagamos las cosas hacia adentro desde una lógica distinta, sino que propongamos proyectos que maximicen ese impacto, ¿no? Y ahí necesitamos ayuda. Creo que en el sentido ayuda de eso cómo se hace,
porque sí que seguimos teniendo, a pesar de la economía social, una dualidad de los proyectos sociales y los proyectos empresariales. Y en ese sentido necesitamos ciencia, que yo creo que en alguna medida SIP2B es parte del trabajo que vais haciendo muchos años, decir, oye, ¿cómo avanzamos esos proyectos para que de alguna forma confluyan? Una cosa bonita que ha pasado, yo creo que el evento de hoy, es los ODS. ¿Qué papel han jugado en todo esto? Porque yo sí que creo en la cultura euskaldun, no somos muy de vender, pero de alguna forma esto sí nos ha puesto un marco global, decir, oye, ¿cómo nos miramos en ese espejo y cómo lo que venimos haciendo los interpretamos desde los grandes retos de la humanidad? Y a mí es una de las cosas que más ilusión me ha hecho, ¿no? Porque así como la responsabilidad social corporativa, que sí está en la agenda de Euskadi desde hace muchos años, era casi más como en esto sí que creo que ha sido como un nuevo paradigma de decir, no, ¿cómo estoy afrontando yo esos nuevos retos del mundo? ¿No? Por pensar en lo que no estamos haciendo desde Euskadi, creo que es todavía seguimos pensando en retos locales, en impacto más local, ¿vale? Yo creo que son contadas las experiencias de empresas vascas que realmente cuando afrontan cuál es el reto de impacto que quiero hacer, miremos al mundo. Nosotros a nivel de, cuando piensas en las nuevas startups, creo que es necesario que digamos, sí, salimos desde aquí, pero el impacto tiene que ser mundial, ¿no? Y ahí la ODS, los ODS sí que creo que nos tienen que retar. Nos tienen que retar a pensar, bueno, tú ves un marco local, ves un sentido que puede tener local, pero elevemos el entendimiento de los ODS para los grandes retos de la humanidad globales. Y cómo desde tus empresas puedes atajarlos. Es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque justamente una de las ventajas de utilizar herramientas como la inversión en lugar de, o como complemento a, vamos a decir, a la filantropía, a las ayudas estatales para resolver problemas sociales es la posibilidad de escalabilidad, ¿no? Y eso nos lo da mucho también la tecnología. La tecnología lo que nos permite es llegar a muchísimo más alcance sin multiplicar los costes al mismo ritmo, ¿no? Entonces eso nos permite soñar en atajar problemas a una escala y a un nivel global que era más complicado, ¿no? Y esto lo vemos mucho cuando vemos, por ejemplo, el sector de las ONG y de non-profit, muchas veces le cuesta mucho más escalar porque le cuesta el fundraising, porque no se basa en tecnología muchas veces, ¿no? Entonces, realmente tienen que ser complementarios, ¿no? Yo creo que seguirá habiendo un lugar para la filantropía y para las ONGs, por supuesto, tiene que seguir habiendo un lugar para las políticas públicas, porque no todos los retos sociales se pueden resolver desde modelos negocio rentables y escalables, pero en aquellos que se pueda podemos aumentar el nivel de ambición muchísimo, ¿no? Yo en ese sentido creo que además hay un fenómeno que últimamente se habla mucho, que es como ese moons of thinking. Creo que esa interpretación de los ODS desde una lógica de moons of, de grandes retos de la humanidad, creo que es uno de los elementos interesantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra cantera de emprendedores de Mondragón Team Academy sí que vemos, y además es un orgullo, ¿no?, el hecho de que el año pasado el proyecto de Kubu fue uno de los proyectos que sale de nuestra cantera y ves que tienes jóvenes, en este caso además es un joven, el emprendedor principal, Edu, es canario y entiende que viene a Euskadi porque es el sitio donde se puede capacitar para transformar y desde aquí sigue con un compromiso vital con Canarias y el equipo que tiene detrás. O el caso de este año, que luego lo veremos con Josu y el equipo de Insect Lab, ¿no?, entrando en una industria, porque hablamos de Euskadi, somos industriales, pero industria, luego nos contarán ellos, ¿no?, de insectos, dices, oye, ¿cómo que industria de insectos, ¿no? Creo que ese sentir de que es posible que tengamos una cantera de jóvenes que sean, no la lógica de me too, hacer lo que hicieron nuestros mayores, sino llevar el proyecto original del porqué, que igual tenemos el empresariado euskaldun, llevarlo a otro nivel, entendiendo los retos de la humanidad, creo que es un salto súper interesante, ¿vale? Y ahí sí que creo que tenemos una responsabilidad desde el punto de vista del viaje de capacitación, de la exposición, porque, como tú nos decías ahora, ¿no?, tenemos que entender primero una transformación vital desde mi compromiso local, pero tengo que entender, no sé si en la lógica de Gandhi, de all men are brothers, ¿vale?, del mundo, tengo que entender cuál es el mundo, tengo que tocar otras realidades y eso me da un entendimiento muy distinto y a partir de ahí veo que, como nos decías, Clara, desde la lógica más de acciones presenciales cercanas, está muy bien, pero no es suficiente. Necesito tecnología para realmente poder ese propósito asumir el gran reto de la humanidad. Y ahí, además, creo que desde SIP2B nos podéis inspirar mucho, ¿vale? Porque yo creo que no solo con el ejemplo de este programa de la mano de la BBK, ¿no?, que estamos consiguiendo, primero, que se nutran, se capaciten, tengan inversión, proyectos que tienen vocación y luego, como nos decía Nora antes, que esos proyectos otros y otras lo puedan ver, se inspiren y repliquen, ¿vale? Porque esto es, los primeros pasos no es importante solo por lo que resuelven estas startups, es importante porque hay muchísima gente mirándolo y dicen, ese es el camino. Y
y a partir de ahí se genera. Y ahí creo que vosotros tenéis un entendimiento, porque si bien aquí tenemos una vocación social empresarial muy fuerte, existen soluciones a nivel mundial que ya llevan años trabajando en cómo resolvemos esos grandes retos, cómo usamos la tecnología de una forma distinta. No sé si ahí desde lo que veis, cómo nos veis, desde esa lógica, y cómo interpretáis, ¿no? Vosotros que estáis ojeando proyectos todos los días de todas las naturalezas, ¿cuáles pueden ser algunos de esos drivers que veis que dices, oye, ahí hay que estar, ¿no? Bueno, totalmente. Yo creo que algo que es importante es que si queremos impulsar este sector, las startups, por supuesto, tienen mucho que decir, porque nos retan a todos y proponen soluciones nuevas. Y como sabemos, en esto de las startups, pues muchas acaban fracasando, pero aquellas que funcionen y que puedan escalar pueden crear pequeñas revoluciones, ¿no? Pero no podemos olvidar que solo con startups no construiremos una economía del impacto, ¿no? También esto va de ayudar a transformar, si me permitís la palabra, de contaminar de alguna forma a la economía que ya estaba, donde muchas veces ya hay unos valores subyacentes, ¿no? Y no es que nadie dijera, yo no quiero ser una empresa de impacto, es que no se lo planteaban, porque a lo mejor pues esto no se hablaba antes, ¿no? Y ahí lo que vemos es que hay unas fuerzas de cambio muy interesantes para tratar de empujar a las empresas, si no hacia la economía de impacto, por lo menos hacia esos criterios ESG, ¿no? Hacia esa responsabilidad estratégica que hablábamos antes, ¿no? Creo que sin duda la legislación está avanzada en este sentido, y ahí particularmente en todo lo que se refiere a cambio climático en Europa viene legislación muy fuerte. En pocos años las empresas no podrán obtener un crédito bancario si no tienen una mínima cualificación climática y una valoración de riesgo climático bajo. Por tanto, es que ya no podrás existir, no podrás financiarte si no tienes unos mínimos. Los inversores cada vez más están poniendo presión, no solo la inversión específicamente de impacto, ¿no? Los inversores mainstream, no sé si porque se lo creen de verdad o por estética o por tendencias, pero la cuestión es que estamos viendo cambios, ¿no? Alguien como BlackRock, ¿no?, que es quien más dinero mueve del mundo, pues ya hace unos años que está diciendo que las empresas que no tengan un propósito no van a sobrevivir, y está empezando a desinvertir de empresas que están contaminando mucho, ¿no? También es cierto que el año pasado volvió a invertir en carbón, con lo cual tendremos que ver hasta qué punto de verdad esto es una apuesta real y coherente, ¿no? Pero al menos el discurso está ahí y empieza a haber una presión de los inversores. Presión de los mercados. Me lo he apuntado aquí porque antes soy muy mala con las estadísticas. El 87% de los millennials, las generaciones más o menos por debajo de los 37-38 años, declaran que tienen en cuenta el compromiso ambiental y social de las empresas a la hora de comprar. Entre lo que uno declara y lo que uno realmente hace en la decisión de compra, todos sabemos que hay un trecho, pero un 87% es muchísimo. Y la generación que viene detrás, la Z, que es la que está entrando ahora al mercado laboral, la gente de 23, 24 para abajo, todavía más, ¿no? Entonces es cierto que yo creo que esta presión en los mercados se da sobre todo en ciertos nichos, por ejemplo, lo vemos mucho en alimentación, lo empezamos a ver en cosmética, ¿no? En cosas que nos ponemos en el cuerpo, como que tenemos más en cuenta la salud, el medio ambiente, ¿no? Y hay otros sectores donde seguimos yendo a precio, ¿no? Pero está ahí. Y finalmente, para mí el driver más interesante es el que tú hablabas antes, José Mari, y es el que trabajáis muy bien desde Mondragón, ¿no? Es el talento. O sea, así tú y nos llaman a la puerta todas las semanas, talento, diciéndome, tengo trabajo no sé dónde, pero me quiero venir a trabajar contigo o con alguna startup que tú estés apoyando, ¿no? Y la gente es capaz de venirse con un sueldo inferior a trabajar más horas porque le mueve eso, ¿no? Hay también muchas estadísticas que hablan de que el talento millennial en general declara que en los próximos 2 a 5 años se marchará de las empresas donde están trabajando si no ven un suficiente compromiso medioambiental con la comunidad, con la calidad de vida de los empleados, ¿no? Entonces, realmente es que ya está empezando a ocurrir que para atraer y retener al talento mejor preparado, si no hay un propósito, si no hay una contribución a la sociedad, vamos a perder ese talento, ¿no? Y eso es lo que más va a mover el mundo, ¿no? Y nosotros en eso lo compartimos totalmente, ¿no? Yo creo que además lo bonito es no solo desde Euskadi, sino a nivel mundial. La juventud actualmente vuelve a reconectar, motivado por esos retos sociales humanos, vuelve a conectar con el principio más activista que iban dentro, ¿no? Y creo que ahí tenemos la responsabilidad de, a través de proyectos emprendedores y proyectos de grandes empresas que abracen esos grandes propósitos, de realmente ese activismo transformarlo en un activismo creativo, transformarlo en un activismo donde tú pongas tu capacidad de crear para construir, porque de lo contrario lo que vamos a ver es que es un activismo de a la contra, ¿vale?
yo creo que fenómenos que hemos visto, ¿no? Yo solo, mi última manifestación a la que he ido fue con mi familia, con mis hijos, para estar con Greta Thunberg en Madrid, en la cumbre, ¿no? ¿Por qué creo que es importante? Lo importante es que tengamos movimientos y sensibilidades, en este caso hacia el medio ambiente, que nos activen una lógica multigeneracional. A nivel de startups y a nivel de personas, pongamos a los jóvenes al frente, y a nivel de personas y a nivel de startups, pongamos a los jóvenes al frente, pero no les dejemos solo. O sea, creo que eso es una de las cosas de los mayores errores, ¿no? Es decir, vale, estas startups son maravillosas, pero oye, que lo hagan y les vemos desde la... No, no, o estos jóvenes están abriéndonos camino en un entendimiento que probablemente nosotros más acostumbrados no tenemos tanta claridad y dejémosles solos. Yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad por... Los jóvenes tienen la claridad, probablemente les tenemos que seguir nutriendo, lo que están viviendo en esta pandemia es durísimo desde el punto de vista de formación, pero tenemos que acompañarles, tenemos que crear equipos multigeneracionales, equipos, grandes corporaciones con startups, que permitan que en ese nuevo camino en el que desconocemos y que queremos avanzar, juguemos de la mano, ¿vale? Y ahí creo que la inversión además es muy importante. Probablemente una startup pequeña que empieza... La lógica de inversión de impacto puede tener claridad, pero igual no tienes los recursos, la capacidad, pero probablemente si tienes un proyecto en el que es una gran corporación con una startup, pues efectivamente los inversores de impacto dicen, oye, esto es una apuesta segura. Y juntos descubrimos ese camino que nos va a permitir llegar a sitios donde no estamos. Totalmente. Y hay un último elemento que sí además te quiero escuchar, porque a mí recientemente me está tocando mucho, que es todo el tema de la transformación digital. Hablamos ahora y más que nunca por la necesidad que hemos tenido este último año, transformación digital a tope, plataformas digitales, plataformas educativas a tope, tecnología a tope, y creo que ahí tenemos una reflexión que la inversión de impacto nos tiene que ayudar. ¿Existe un único camino? ¿Cuál es el impacto que tiene, ¿no? Y hay un término que antes te decía, ¿no? Transformación digital humanista es posible. Desde mi entendimiento creo que es posible y necesaria. No es que lo mismo que hicimos en la internacionalización, deslocalizamos, destruimos en un sitio para llevar a otro, es abrazamos la revolución digital, pero al mismo tiempo buscando una coherencia con los negocios de donde veníamos. No sé cómo lo veis en esa lógica de las nuevas startups, cómo compaginan ese punto, y no sé si con eso podemos terminar, porque me dice Chris que... Vamos mal de tiempo. Bueno, yo creo que al final la tecnología en general y no solo la digital es una gran oportunidad, ¿no? Por lo que decíamos antes, porque es que nos permite todas estas tecnologías revolucionarias que están llegando y que además se combinan entre ellas, nos permiten soñar en resolver cosas que antes no podíamos resolver y escalarlas a un nivel que no podíamos soñar hace siquiera 10 años, ¿no? Y eso es una gran oportunidad y se puede aprovechar para la inversión de impacto, etcétera. Pero hay que atreverse también a hacerse las preguntas difíciles, ¿no? Como tú dices, a ver, no vaya a ser que intentando resolver una cosa por un lado generemos un problema por otro, ¿no? Y no porque las tecnologías nos traigan ventajas quiere decir que toda aplicación de esa tecnología vaya a ser buena, ¿no? Esto, yo creo que lo que falta a veces es esa reflexión un poquito más profunda y que puede ser incómoda, ¿no? Porque la tentación ahora es que todos empecemos a ponernos loguitos de los ODS y a querernos pintar de verde sin pensar en profundidad, ¿no? Siempre digo, por ejemplo, el tema de la moda ética, ¿no? La moda, sabéis que es uno de los sectores más contaminantes del planeta. Y no paran de llegarnos. O sea, si tú ves startups y dicen, no, yo voy a hacer las cosas, pues una marca de moda con algodón orgánico. Pero lo que va a hacer que la moda sea ética y sostenible no es que el algodón sea orgánico o reciclado, es que cambiemos el modelo de consumo. Es que si el modelo es me compro ropa barata todos los años y cada año cambio la moda y por tanto cada año estoy consumiendo 30 piezas de ropa nuevas, siempre va a ser insostenible por mucho que sea algodón orgánico, ¿no? Entonces, la pregunta difícil es cuál es el modelo de consumo y si a lo mejor en vez de vender ropa hay que empezar a alquilarla, por ejemplo, ¿no? Y esas son las preguntas que no nos hacemos y no nos las hacemos con la tecnología tampoco. Así que... Yo creo que en la tecnología y también para que pensemos nuevos nichos, igual con esto terminar, este año en la red ASOCA en España, los dos nuevos fellows que han empezado justo atajan el tema de la auditoría ética y social de los algoritmos, atajan el tema de la fabricación digital desde una lógica humanista. Creo que ahí tenemos un terrible mundo por desarrollar, ¿no? Probablemente la legislación venga más tarde y necesitemos proyectos de inversión de impacto que digan, es que este es el camino. Es que efectivamente abrazamos en este nuevo escenario de transformación digital, de economía de los datos, existe un camino a hacerlo que es responsable, coherente y que maximiza el impacto positivo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los nichos que me gustaría, no solo las startups que ya estáis, sino las nuevas, que no tengamos miedo a posicionarnos ahí y a liderar desde Euskadi proyectos que traten de dar solución a ese fenómeno que es mundial, ¿no? Veo que tenemos además
a una de las venture builders de iPower, que es de inteligencia artificial. No es suficiente con que tengamos startups de inteligencia artificial, sino que lideremos desde Euskadi que esas startups de inteligencia artificial sean de impacto y que demuestren que es posible hacer proyectos que maximicen el impacto utilizando la máxima transformación. Total. Y ahí estamos, Clara. Pues nada, ya veis que podríamos seguir hablando aquí unas cuantas horas, pero yo creo que vamos a pasar al siguiente paso. Muchas gracias. Bien, un placer. Bueno, Egunon, la verdad es que han puesto el listón muy alto, ¿no? Menuda charla más inspiradora. La verdad es que creo que coincidimos todos que nos hubiéramos quedado escuchándoles toda la mañana, ¿no? Bueno, a ongi etorri guztio, y la verdad es que una gozada estar aquí con vosotros y vosotras. Os queríamos contar un poco, a ver si, o sea, como ya os he comentado, Nora, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y como decía Clara, nosotros nos lo creemos realmente, ¿no? O sea, la apuesta de BBK por la economía de impacto, por desarrollar un ecosistema de inversión de impacto y emprendimiento social en Vizcaya y en Euskadi es clara, estamos a tope con ello y por ello ¿no? lanzamos este programa, ¿no? Y como decía Nora, tenemos como toda una estrategia que, bueno, vamos a ir poco a poco poniendo semillitas y esperemos que dé muchísimos frutos, ¿no? ¿Por qué nos lo creemos? Bueno, porque es el único camino. O sea, no hay más, ¿no? O sea, para conseguir la Agenda 2030 no da con la filantropía y la inversión pública. O sea, necesitamos, como decía Clara antes, que haya inversión hacia solucionar los grandes retos que tenemos como humanidad, ¿no? No lo digo yo, lo dice Sir Ronald Cohen, que bueno, pues además incluso habla de que bueno, antes hablaba Clara de la cifra de 2020, en 2030 se espera que la economía de impacto represente 30 trillones de dólares, ¿no? O sea, el crecimiento es imparable y bueno, es que lo necesitamos esas soluciones, necesitamos que esa inversión y ese dinero vaya a solucionar esa agenda, porque si no, no vamos a llegar y bueno, vamos ya bastante justos, ¿no? Entonces, nosotros desde BBK tenemos un compromiso claro, es nuestra estrategia, o sea, no entendemos el emprendimiento sin ese impacto, no entendemos el emprendimiento sin el cumplimiento de la agenda y entonces, bueno, basándonos en eso, estamos desarrollando todos nuestros programas, ¿no? Y bueno, pues el que hoy presentamos, ¿no? BBK Ventures Philanthropy, pues va dirigido a eso, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho, ¿no? En este proyecto, en esta segunda edición? Bueno, pues es un programa de aceleración en el que, bueno, cuatro startups finalistas han estado durante 4 meses trabajando, pues bueno, a tope. Han recibido, pues bueno, formación, mentorización, aceleración y han tenido acceso a un fondo de financiación, ¿vale? Por daros algunas cifras, bueno, pues tenemos como hemos tenido 11 startups que participaron en la primera fase, después hemos tenido 4 startups finalistas, 4 meses de aceleración, 25 speakers, 40 mentores, 70 horas de formación y mentorización por proyecto y 100.000 euros en el fondo de Ventures Philanthropy, ¿no? Son algunas cifras, pero creo que nos dan un poco la visión global de lo que ha significado este programa, ¿no? Por daros un poco las fechas y cómo lo hemos desarrollado, en junio-julio lanzamos la convocatoria y recibimos 44 candidaturas. A lo largo de septiembre preseleccionamos 11 candidaturas y esas 11 candidaturas estuvieron trabajando en un Impact Bootcamp y bueno, estuvimos trabajando con esas 11 candidaturas que las tenemos aquí nombradas. Y después hubo 4 startups finalistas, que son las que conoceremos hoy, que entraron ya en la fase 2 de aceleración. Y desde octubre hemos estado, bueno, pues trabajando codo con codo. El resumen que ellas nos hacían ha sido muy intenso, ¿no?
Pero ha sido, bueno, pues muy intenso, con horas de formación, semanas intensivas de bootcamps presenciales, reuniones online, comités de impacto, comités de financiación. Bueno, ha sido un no parar, pero la verdad es que hoy estamos aquí. La verdad, creo que lo veréis vosotros y vosotras el potencial que tienen estos proyectos que nacen aquí, que los tenemos aquí cerquita, no hace falta que nos vayamos a grandes nodos de innovación, aquí los tenemos y bueno, y yo creo que lo mejor es que nos cuenten ellos un poco cómo lo han vivido, ¿no? Y para eso tenemos un vídeo que resume un poquito esta edición. Un programa súper personalizado. Hablamos de todas las metodologías y herramientas de impacto y de cómo medirlo, del tema del modelo de negocio, de cómo acercarnos a inversores. Yo creo que nos ha servido para estructurar mucho mejor nuestro discurso. Selecciona con mucho acierto expertos justo de las áreas y las temáticas que una startup en nuestra etapa necesita. Que nos ayuda a poner foco en lo importante, en cómo generar ese impacto y en qué tenemos que profundizar de alguna manera en el trabajo del día a día y qué tareas tenemos que realizar para conseguirlo. Doy paso ya, lo mejor es que ellas y ellos hablen, que son los protagonistas, así que doy paso a la primera startup que nos va a acompañar hoy, que es Aplanet, la cual a través de la tecnología ayuda a las empresas a incrementar su impacto y sostenibilidad. Es que ricasco. Hola, buenos días. No sé si se me oye. Hola, pues parece que sí que se me oye. Hola, pues buenos días a todos. Soy yo, Ana Gallo, cofundadora de Aplanet. Aplanet somos una startup que nace en base a una necesidad y es la de conducir a nuestra sociedad hacia modelos más sostenibles. Todos sabemos que nuestra sociedad necesita ser sostenible desde un punto de vista ambiental, social. Y para eso necesitamos que sean las organizaciones las que lideren este impulso. Y para eso la sostenibilidad tiene que ser un área estratégica para ellas. Pero, ¿qué está pasando? Que la mayor parte de las empresas, como vemos por ejemplo en los datos que dicen acerca de las empresas que forman parte del Pacto Mundial, no están, por ejemplo, el 43% de ellas no están midiendo el impacto de sus operaciones ni siquiera, y un 70% no miden sus impactos negativos, un 87% no mide el impacto de sus proveedores. ¿Qué nos demuestran estas cifras? Que todavía no se está haciendo lo suficiente para llegar a lograr los ODS y para llegar a lograr esa sostenibilidad de las organizaciones. Sin embargo, vemos que la presión sobre las organizaciones aumenta cada vez más por la legislación. Cada vez hay regulaciones más estrictas sobre las organizaciones, como es la ley de informe no financiero, la ley de plan de igualdad, otros muchos, y la presión de gobiernos e instituciones. Además, la propia presión de sus grupos de interés, que se lo exigen a las organizaciones, como son clientes, inversores, sus propios empleados. Y además, la sostenibilidad se ve cada vez más como una ventaja competitiva, porque permite diferenciarse a las organizaciones y además ser referente en cuanto a una buena gestión de su impacto social y ambiental. Sin embargo, la sostenibilidad es tan importante y tan estratégica, pero los profesionales de sostenibilidad todavía ven aquí un gran reto. Primero, porque siguen usando herramientas muy manuales como Excel, papel y boli, que hacen que toda esta gestión de la sostenibilidad siga siendo muy ineficiente. Además, sí que existen herramientas tecnológicas, pero son muy nicho, no dan esta visión estratégica, esta visión global de la sostenibilidad. Y además siguen siendo herramientas que se gestionan muy ad hoc y además que requieren una gran inversión. Para ello, Aplanet propone una solución y es ofrecer herramientas tecnológicas, herramientas SaaS, para facilitar la gestión de la sostenibilidad de organizaciones, de forma que dispongan de datos de mayor calidad, que pueden reportar y analizar, reducir el tiempo de la gestión que necesitan y generando un mayor engagement por parte de sus grupos de interés.
Para ello vemos clave que para facilitar la sostenibilidad en las organizaciones, estas deben poder disponer y consolidar todos sus datos ESG, ambientales, sociales y de gobierno en un solo lugar y además hacerlo de forma sencilla. Poder visualizar la evolución de estos datos y su evolución en el desempeño de sostenibilidad. Reducir la carga administrativa, la carga de procesos que esto supone, la carga de trabajo y además obtener valor de toda esa información, de todos los datos, recomendaciones, comparativas, visualizar tendencias. Para ello, nuestra solución SaaS está compuesta por una serie de módulos flexibles que las organizaciones pueden usar en base a sus necesidades y a su estado de madurez. Una herramienta para diagnosticar, para detectar todos aspectos estratégicos en cuanto a sostenibilidad que son relevantes para ellos y en los que centrar sus esfuerzos, y haciendo un análisis de materialidad. Una herramienta para recoger, consolidar y medir y reportar todos estos datos de sostenibilidad de forma ágil, sencilla y eficiente. Una herramienta para gestionar planes en torno a la sostenibilidad y otra para ponerse en marcha, realizar acciones de responsabilidad social y acciones sostenibles internas y externas a la empresa. Nuestro modelo de negocio se basa en la venta de nuestro producto SaaS por suscripciones anuales y el pricing basado en estos módulos que veíamos anteriormente y en base a funcionalidades. Aplanet es ya una realidad. Estamos presentes en 3 países y además expandiéndonos y más de 100 organizaciones ya usan nuestros productos, contando además con nombres de referencia en los 3 mercados, como por ejemplo Dominion, Sorigue, WeThink, Globo en Brasil y además de distintos sectores y empresas de distintos tamaños, algunas grandes multinacionales. Y todo esto ha sido gracias a nuestro equipo, los 2 cofundadores, Cyril Pierre y yo, que tenemos una experiencia similar pero a la vez muy complementaria en áreas como el desarrollo de negocio y la tecnología y producto, y además profesionales de gran experiencia en áreas clave, como es tecnología, producto, desarrollo de los productos tecnológicos, sostenibilidad, desarrollo de negocio y comunicación. En solo 2 años hemos tenido grandes logros, como que más de 100 organizaciones ya usen nuestros productos para gestionar su sostenibilidad de forma eficiente en 3 países, ganar la confianza de fondos y de business angels en nuestras rondas de financiación y también premios y reconocimientos. Además nuestros clientes hablan de nuestras soluciones porque sí que están viendo un gran valor de usar nuestros productos tecnológicos en cuanto a la gestión eficiente de sus procesos, en cuanto a disponer de datos, poder reportar de forma sencilla, y esto para nosotros es casi lo más importante, saber que estamos aportando verdadero valor a nuestras organizaciones clientes. Si sois una empresa que busca gestionar su sostenibilidad de forma eficiente, elaborar el informe no financiero, memoria de sostenibilidad, recoger datos no financieros, ambientales, sociales o de gobierno, reducir tiempo en procesos, disponiendo de datos de calidad que poder analizar o de los que extraer valor, o si sois una empresa consultora que ayuda a otras organizaciones a llevarlo a cabo y que queréis apoyaros en una herramienta tecnológica para ahorrar tiempo y recursos, queremos hablar con vosotros. Podéis pedir una demo en nuestra web o contactar con nosotros directamente. Y es que ricasco, muchas gracias a todos. Y a continuación, es un placer presentaros a Insect Lab, que a través de su propuesta innovadora, proteína hecha a base de insectos, van a revolucionar un sector tan vital como es la alimentación, que necesita un cambio urgente que ellos pueden liderar. Muchas gracias a todos. Aupa, egunon, eskerrik asko lehenik eta behin BBK eta Ship2Biri, por lo que han comentado antes, ¿no? Ya se ha visto un programa bastante intenso, pero bueno, aquí estamos. ¿Cuál es mi reto hoy? Bueno, pues daros algunas pinceladas de cómo está cambiando un poco el sector de la alimentación, que os familiaricéis con el mundo un poco de la insecticultura como tal, y luego realmente que entendáis nuestra startup, ¿no? Nuestra propuesta de valor diferente. Como veis, somos una empresa biotecnológica donde estamos intentando aplicar todas las ventajas que pueden tener los insectos como tal a la salud, ¿vale? Incrementando de alguna manera ese impacto medioambiental que ya los insectos de por sí pues generan. Una primera pregunta, ¿no? ¿Alguien aquí ha comido insectos alguna vez o algún producto derivado de insectos? Vale, ya veo que van poco a poco, cada presentación que hago pues van subiéndose más manos, eso es bueno.
pero en Europa seguimos siendo muy reacios con este tema, ¿vale? Por poneros un poco de contexto, vamos a duplicar la población mundial, vamos a necesitar duplicar la proteína para alimentar a esas personas entre los años 2030-2050, ¿vale? Se está hablando un poco de esos escenarios, y realmente un dato que a nosotros nos impactó mucho fue que el 70% de la proteína que se utiliza en la Unión Europea ahora mismo es importada, ¿vale? Si nos fijamos ya en los problemas medioambientales que nosotros creemos que la insecticultura soluciona, y obviamente los datos así lo corroboran, están las emisiones de gases. El 10% de todas las emisiones vienen del sector de agricultura en Europa. El estrés hídrico, ¿vale? Las zonas, bueno, a nivel europeo estamos en un 17% aproximado, y justo donde se van a centrar las mayores tierras para los productores de ese futuro, ¿no? Pues África, Asia, ahí justo el estrés de alguna manera hídrico está en torno al 70%, ¿vale? Estos dos problemas realmente están muy unidos y a nosotros nos afectan mucho, y realmente es lo que realmente queremos solucionar, ¿vale? Comparándonos también con otra serie de fuentes vegetales que quizá están dejando de lado pues esas vertientes. Si nos vamos al tema de salud, en 2017 Europa dice que casi 1 millón de muertes son derivados de alguna manera por unas dietas poco saludables, ¿vale? Y además, si nos centramos ya en lo que son problemas digestivos, problemas de malabsorción que afectan a personas de la tercera edad, al mundo de la alimentación infantil, pues se calcula o se estima que un 25% de la población tiene problemas, ¿vale? en esas líneas. Son un poco para que entendáis los dos problemas que nosotros queremos unir y queremos solucionar desde Inseclavel, ¿vale? ¿Y por qué este boom de los insectos? Estoy seguro que los que no habéis probado insectos habéis oído hablar de algo de los insectos. Realmente, ¿por qué es la fuente alternativa más eficiente en cuanto a uso de recursos? Hablamos de agua, hablamos de tierra y hablamos de emisiones. Es un superalimento, ¿vale? Tiene proteína, pero tiene también otros nutrientes muy interesantes, grasas, omega 3, vitaminas B12, calcio y una serie de minerales que otras fuentes no aportan. Y por último, porque sí que fomentan una economía, una bioeconomía que para nosotros va más allá de este propio proyecto, ¿no? Es un nuevo estilo de economía que creemos que, bueno, se puede empezar a implementar desde aquí. Por ello, conclusión, los modelos agrarios actuales, tanto de ganadería como de agricultura como tal, son insuficientes, hay que buscar alternativas, ¿vale? La Unión Europea se ha puesto en ello, lanza el proyecto Green Deal para neutro en emisiones, haciendo el foco ya en la alimentación, lanza el proyecto From Farm to Fork, que al final es una serie de objetivos que se ponen también desde la parte de agricultura y ganadería, y sobre todo lo que nos empujó a nosotros a meternos aquí es una nueva normativa. En 2018 se catalogan los insectos como Novel Food, y justo hace un par de semanas hemos recibido una noticia muy positiva, que es que la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, ha aceptado el Tenebrio molitor como especie segura. Ahora, eso para nosotros ha sido una ventana a un mundo nuevo. Por eso nuestra misión es, como veis, coliderar esa revolución saludable, funcional y sostenible que creemos se está dando ya y se va a seguir dando en este siglo XXI. ¿Vale? Sector, obviamente, un sector en auge, se espera que vaya a tener un crecimiento en torno a un 30% en los próximos 10 años, hasta llegar a, bueno, pues es una estimación, ¿no? Yo las estimaciones también, pues depende de dónde las leas, hay unas cifras, hay otras, pero nosotros creemos fielmente en ese crecimiento. Muestra de ello también las inversiones, grandes inversiones que están recibiendo empresas que se están metiendo en este tipo de actividad de cría industrial de insectos. En Francia, en España hay alguna, en Europa, digamos, que se está empezando a mover ahora, ¿vale? Datos, el impacto que se espera generar, ¿vale? Al final estamos hablando que para 2030 se esperan generar 3 millones de toneladas sostenibles, ¿vale? Si comparamos realmente las fuentes de insectos con otras fuentes, que lo dejaremos para otro día, pues bueno, serían 3 millones de toneladas sostenibles y sobre todo esa generación de empleo en sectores que también se están viendo magnificados, como es el primer sector como tal, bueno, pues se generarían 100.000 puestos de empleo entre directos e indirectos. Nuestra competencia, mayormente nos queremos comparar con los que están en Europa, si hacemos el foco sobre todo en Holanda, si hay una empresa que veis por ahí, que es Protifarm, que son los primeros que sí que están empezando a desarrollar un concepto de salud, ¿vale? De nutrición efectiva a partir de los insectos. Por eso nuestra propuesta de valor, nos centramos, hacemos una cría industrial de Tenebrio molitor, es la especie que ha sido catalogada como segura desde la EFSA, es la especie que más conocemos porque venimos trabajando con ella desde inicios del 2018, y porque permite esa industrialización o esa automatización en cuanto a la parte productiva, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros con estos insectos? No queremos que la gente coma a los insectos o vea incluso los insectos, ¿no? Los transformamos en productos de mayor valor y realmente lo queremos transformar y estamos en comercializar concentrados proteicos solubles, ¿vale? Es diferente hablar de insectos a hablar ya de concentrados proteicos solubles, ¿vale? Siempre vinculados a ese mundo un poco de alimentación funcional
nutracéuticos que estamos abordando. En cuanto a la actividad, tenemos dos actividades, ¿vale? Tenemos una parte agraria, somos una agricultura, es una nueva ganadería, hay una parte de actividad de transformación. En cada una de ellas intentamos tener un valor diferencial. Hemos tenido ahora, hemos cerrado los proyectos de I+D, donde hemos incrementado un 30% el omega 3 de nuestros insectos en comparación con la competencia. Y la actividad transformadora será lo que nos vaya a permitir desarrollar esos productos de mayor interés, ¿vale? Estamos hablando de bioactividad, estamos hablando de aplicaciones muy concretas en el mundo de la salud. Por eso vemos que en cuanto a los impactos también diferenciamos. Tenemos dos impactos. Uno, el impacto medioambiental que ya la propia insecticultura genera por kilo producido, digamos. Y por otro lado está ese impacto en salud que queremos generar una vez vayamos avanzando más, ya vemos, todavía no podemos medirlo, pero sí que vemos que en esa línea pues podemos tener un impacto exponencial, ¿no? Realmente solucionar problemas de nichos muy concretos. Para que os situéis, de un kilo de producto de un kilo de insecto nosotros sacamos tres productos diferentes que seguramente pues bueno, ya os vayan a sonar un poco más, ¿no? Concentrado proteico, aquí hablamos de fibras, carbohidratos para el mundo de pre-probióticos también, ¿vale? Estamos ahí con una línea de I+D. Y por último está la parte de omega 3, que como sabéis también, pues bueno, una de las grasas más que más exigen. Nuestra estrategia, un negocio B2B, clarísimo. Actualmente el mercado que vemos más a corto plazo es el de alimentación, pero sí que creemos que el propio mercado de alimentación nos está permitiendo contrastar y dar pasos en otros mercados de mayor valor, ¿vale? Hablamos de la nutrición clínica y hablamos ya en un mayor plazo del mundo de farma. Hemos contrastado los tres, son complementarios y tenemos muy claro dónde tenemos que entrar, ¿vale? Los desarrolladores de negocio y de innovación de estas empresas, que son los que están mirando un poco ya en ese corto medio plazo, ¿no? De qué productos puedo lanzar a mercado. Refrescar un poco, ¿vale? Tres target principales: infantil, personas mayores y alimentación deportiva. Aquí sí que meto el tema de la nutrición clínica, porque como veis los productos que queremos hacer son diferentes, ¿vale? No estamos hablando de harinas, no estamos hablando de incorporar los insectos en pasta, en panes, en nada, ¿vale? Estamos hablando de productos de mayor valor o que realmente necesitan ese proceso de transformación diferente. Y sobre todo en la parte de nutrición clínica, pues sí que estamos viendo, ¿no?, que incluso el canal de compra es diferente. Tiene que haber una prescripción de un doctor, es ese producto que se compra quizá en farmacia, ¿vale? Entonces tenemos esas dos vías abiertas y estamos contrastando esa parte. El equipo, un equipo multidisciplinar y multigeneracional en cuanto a perfiles técnicos y también de negocio, perfiles técnicos sobre todo biología, farmacia y química, ¿vale? Y luego, pues bueno, nos apoyamos un poco en una red cercana que tenemos también vinculada pues, con la parte de impacto o emprendimiento. Lo hacemos en red, esto tiene que ser un proyecto de país, nuestro enfoque es este. Hemos ido aglutinando a un montón de agentes de nuestro ecosistema, desde instituciones más públicas a centros tecnológicos con los cuales ahora mismo ya tenemos proyectos en marcha. Y luego, sobre todo, lo que nos está aportando este acelerón que le estamos metiendo este último año, pues es la apuesta por dos industriales y un fondo especializado por este proyecto, ¿vale? Están muy cerca, realmente lo han visto y nosotros queremos seguirnos por ahí. El roadmap, para empezar con el roadmap, el estado actual, ¿dónde estamos? Tenemos una planta piloto que ha sido la primera granja de insectos en Euskadi. Estamos desarrollando una prueba de concepto con IPARLAT para incorporar estas materias en los procesos UD, que son procesos que en el mundo de alimentación pues son complicados, digamos. Y luego sí que estamos haciendo estas primeras analíticas dentro del mundo de salud, ¿vale? Propiedades antioxidantes, propiedades para mejorar los problemas cardiovasculares, inhibidores de grasas y demás. El objetivo nuestro lo tenemos súper claro, es una nueva industria, ¿vale? No es una startup quizá al uso, estamos hablando de una nueva industria que va a aglutinar la parte de actividad industria agraria, la actividad de transformación y sobre todo la parte de I+D también, y todo de momento pues lo tenemos aquí en Vizcaya. La hoja de ruta es un proyecto a largo plazo, sabemos que estamos todavía dando los primeros pasos y tenemos muy claro cuáles son esos primeros plazos, ¿vale? Estamos en la parte de contraste, estamos en la parte de I+D y estamos sobre todo haciendo ya este zoom, estamos en la parte de desarrollo de producto, ¿vale? Tenemos esperado lanzar a mercado los primeros productos más sencillos a finales del 22 y mientras tanto, al final es prueba de concepto, validar que lo que estamos haciendo vale, realmente ubicarnos en un laboratorio que ya estamos invirtiendo en los equipos para esos procesos clave y hacer ese contraste de mercado a la par que ampliamos nuestras capacidades. ¿Cómo nos podéis ayudar? En esa captación y contraste necesitamos hablar con empresas, empresas del mundo de farma, empresas del mundo de alimentación. Ahí, por favor, mandar nuestro nombre a las empresas que queráis. Inversión y financiación es un tipo de actividad que necesita, bueno, pues financiación
y en 4 o 6 meses abordaremos una ronda, entonces ahí también cualquier ayuda será genial. Y luego os pido un favor verdadero como consumidor, ¿vale? Si estamos hablando de que hay que cambiar el sector de alimentación como tal, creo que todos nosotros tenemos que apostar y cada vez que vamos al súper o a consumir a un restaurante, pues intentar darle una vuelta, ¿no? Y apostar por estas nuevas marcas que salen, que es difícil. Y aquí os quiero presentar una que, por ejemplo, pues veis Titonus, que puede parecer que están no sé dónde, son unos chavales de Vitoria que están empezando ahora con una nueva marca y son unas recetas que tienen súper trabajadas desde el punto de nutricional también, ¿vale? Con ese mix, yo creo, de 20% insecto, 20% proteína vegetal, con esto también os quiero decir, yo no veo los insectos como la solución a todos los problemas, ¿vale? Sí que como solución complementaria con otros ingredientes que puedan salir. Y ya veis que de ver un insecto a ver estos snacks, pues creo que hay diferencia, ¿no? Por eso decimos que no es solo bueno para ti, que también es bueno para el planeta, así que es que eskerrik asko. Y ahora os dejo con otro proyecto que espero que nos ayude para cuando estemos un poco más avanzados y podamos ya comercializar nuestros productos o estos snacks o los que sea. Os dejo con Bego y Miguel de Good Riders. Vale. Hola, muy buenos días a todos, egunon. Eskerrik asko a Ship2B y BBK por este pedazo de proyecto. La verdad que ha sido una experiencia increíble y a todos vosotros por estar hoy aquí. Nosotros estamos aquí para abordar principalmente dos problemas. El primero de ellos es las dificultades que tienen las personas con discapacidad para acceder a un empleo. No sé si sabéis que en España tenemos casi 2 millones de personas con discapacidad, de las que una cuarta parte está desempleada y en su gran parte son jóvenes y, además, parados de larga duración también en un gran porcentaje. Esto se debe a que tanto la formación, los puestos de trabajo como las empresas no están suficientemente especializadas o adaptadas. Además, por otra parte, los puestos de trabajo que se les ofrecen son bastante rutinarios y con poca visibilidad y, aparte, en nichos bastante conservadores, ¿vale? Esto lleva a que las personas con discapacidad tengan un nivel socioeconómico más bajo, que dependan de subvenciones para poder sobrevivir y, además, que se sientan excluidos de la sociedad. Por otra parte, el delivery se ha convertido en una actividad esencial y más desde los inicios de la pandemia. ¿Qué pasa? Que es una actividad que es económica y socialmente insostenible. O sea, todo se basa en un círculo vicioso en el que las grandes plataformas ahogan tanto a los restaurantes como a los riders. Se les obliga a ofrecer productos a precios más bajos, las comisiones son altísimas y luego, por otra parte, las condiciones laborales de los riders no son buenas. De hecho, el Tribunal Supremo dictaminó recientemente que los riders de las grandes plataformas eran falsos autónomos, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué es lo que proponemos? Bien, pues nosotros queremos generar empleo de calidad para personas con discapacidad a través de una plataforma de delivery que es social, justa y sostenible. Vale, ¿cómo lo vamos a conseguir? Primero, vamos a dar a los discapacitados empleo como riders, pero de calidad. Esto se consigue a través de apoyo, a través de vehículos de movilidad eléctrica, intentando que siempre actúen en radios de distribución corta, que no hagan más de 3 pedidos a la hora y luego que se les dé un apoyo tanto desde dentro de la empresa como desde fuera, a través de entidades especializadas en el mundo de la discapacidad, ¿no? Para que estas personas estén lo más cómodas posible, ¿vale? Aparte, estas personas tienen un contrato laboral con nosotros y no son autónomos, ¿vale? Por otra parte, tenemos la hostelería y el comercio. Lo que queremos es ayudarles a incrementar los márgenes, que no se les quite un porcentaje de sus ventas, sino que se les cobre una cuota fija entre 50 y 30 euros al mes y unos costes de envío que pueden dividir con el cliente, ¿vale? Por otra parte, nuestra prioridad máxima es devolverles el control a los restaurantes, ya que a día de hoy no tienen el contacto con los clientes, lo han perdido porque tiene que hacerse todo a través de las plataformas y no tienen la posibilidad de fijar sus propias políticas de precios y de promociones. Desde el punto de vista del impacto, nuestro objetivo máximo es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dándoles empleabilidad en este nicho creciente, ¿vale? Permitiéndoles que sean independientes económicamente y que así no tengan que depender de subvenciones y que mejore su calidad de vida. Ahora, continúa, Miguel.
Somos una empresa que ha nacido este año pasado, ¿vale? Nuestro objetivo no es tener sellos, sino dar empleo de calidad a personas con discapacidad. Y para ello, lo que sí creemos que tenemos que trabajar en un montón de puntos. Entonces, nuestro objetivo es empezar a trabajar en todos ellos desde el principio y lo estamos haciendo. Sí que tenemos como objetivo, pues de alguna forma, cumplir con algunos estándares, como puede ser una empresa B Corp en el año 2022. Pero para ello, aún tenemos que mejorar en muchos de los puntos. Del mercado tampoco os puedo decir mucho. Yo creo que todas las personas, posiblemente de esta sala y las que nos estén viendo en online, hayamos pedido algún pedido de delivery. Lo que sí me gustaría es hacer la pregunta de quién estaba orgulloso de saber que estaba haciendo una buena obra cuando hace ese pedido. Y yo creo que a todo eso es donde nosotros podemos ayudaros. Sí que es cierto que vamos a empezar por ciudades. Estamos operando ahora mismo en Bilbao y queremos llegar a Donostia y Vitoria en el año 2023. Más que competencia, nosotros hablamos de que este mercado tiene mucho por hacer y, sobre todo, todos aquellos que compartan con nosotros esa intención de dar trabajo de calidad a personas con discapacidad y hacerlo dando un servicio de delivery, nosotros estamos colaborando con ellos. Buscamos a personas que, negocios de hostelería, que independientemente de las plataformas que estén usando, independientemente de que usen la nuestra, confíen en nosotros y den este servicio a sus usuarios. ¿Y el equipo? Pues el equipo es, yo soy Miguel, que soy un poco el loco de todo esto. Bego, que ha sido responsable de Uber y es la responsable de operaciones y de marketing. E Irune, que es la responsable de personas y que ya tiene experiencia en el sector. Además, aunque somos independientes, sí que es cierto que es importante el soporte que hemos obtenido de unos socios empresariales que nos permiten desarrollar un proyecto tan sólido como este desde el principio. Actualmente ya damos empleo a 11 personas con discapacidad y hemos empezado a operar en julio del año pasado. Y nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio donde somos un proveedor, de alguna forma, un proveedor de responsabilidad social. Queremos trabajar con clientes y con otro tipo de negocios que lo valoren y tenemos un negocio muy sencillo donde cobramos una cantidad fija por pedido. Así ayudamos a la gente a desarrollar ese canal digital sin tener que estar pensando en que a más facturen, más se lleva el operador. Ya estamos operando en unos niveles de servicio donde somos rentables, de tal manera que haciendo alrededor de 3 pedidos a la hora, estamos llegando a punto de equilibrio. Y lo que hemos visto de este programa de BBK Venture Philanthropy, la importancia de alinear nuestro modelo de negocio con nuestro impacto social. Y por eso mostramos indicadores de negocio y de impacto social. Y nuestro mayor impacto social es ese empleo de calidad para personas con discapacidad. Tenemos un plan, ya os decía, de desplegarnos en Madrid, en Bilbao, en Donostia y en Vitoria y llegar a 100 riders en 2023. Todo eso lo conseguiremos con un número de clientes bastante asequible, y eso Bego es una experta porque ya lo ha hecho en otras compañías, de tal manera que demos un empleo de calidad que no requiera un estrés de trabajo a las personas con discapacidad. Sobre todo, si valoráis proveedores de impacto social como somos nosotros, sí que nos gustaría que tanto usuarios como personas que quieran usar nuestros servicios, e incluso gente que quiera desarrollar negocios donde se dé empleo a personas con discapacidad, contactéis con nosotros. Y ahora, si hablamos de empleo de calidad, posiblemente las carreras STEAM son las que puedan dar un empleo de calidad en el futuro. Y para ello, qué mejor que Labsland para enseñároslo. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, soy Luis Rodríguez y voy a presentaros Labsland, que es una empresa de tecnología educativa. Bueno, en Labsland creemos que una sociedad mejor formada, sobre todo con más científicos, con más técnicos y, en definitiva, con mejor formación científico-técnica, tiende a redundar en una sociedad mejor. El problema es que para que los colegios, las universidades puedan proporcionar esa formación,
Los estudiantes necesitan poder experimentar, necesitan poder hacer prácticas en laboratorios y con equipamientos reales. ¿Qué tipo de laboratorios? ¿Qué tipo de equipamientos? Pues laboratorios como los que veis en la imagen, de asignaturas como las que ya dan en los colegios, de robótica, de biología, de física, de química. El problema es que para las instituciones, es decir, colegios y universidades, proporcionar esas prácticas es complicado. Los laboratorios tienen grandes costes, tanto de comprar como de mantener, y para los propios profesores dedican mucho tiempo y exigen mucho tiempo preparar las prácticas, llevar a los estudiantes al laboratorio y todo lo que ello conlleva. Las consecuencias de todas estas dificultades son las siguientes. Para empezar, observamos que existen grandes desigualdades, porque tenemos algunos centros que tienen muchos recursos en zonas urbanas, en países desarrollados, pero tenemos otros que tienen muchos menos, es decir, en zonas rurales, en países con menos recursos. También lleva una falta de motivación en los estudiantes por las carreras científico-técnicas y por la ciencia en general. Y por último, lleva, en definitiva, a una educación incompleta. Durante la situación del coronavirus que hemos vivido y estamos viviendo, ha sido todavía más complicado porque directamente en muchos casos los laboratorios estaban completamente cerrados, tanto en colegios como en universidades. La solución que proporcionamos en Labsland es permitir acceder a ese tipo de equipamientos, a ese tipo de laboratorios, solo que a través de Internet, a través de un dispositivo como el que veis en la imagen. Este es un ejemplo de laboratorio remoto, de laboratorio a distancia, aunque tenemos muchos tipos diferentes. Como veis, lo más reseñable es quizás que es un hardware real, es un equipamiento real, no es una simulación. En este caso es un laboratorio de robótica y se controla a través de Internet, a través de un móvil como el que todo el mundo tiene prácticamente, con una interfaz web semejante a esa. Como he comentado, tenemos muchos laboratorios diferentes, pero son siempre el mismo concepto. Aquí, por ejemplo, veis un laboratorio para ingeniería, o de hecho veis varias copias. Un aspecto reseñable es que no desarrollamos los laboratorios solos, sino que siempre los desarrollamos junto con universidades de todo el mundo y también desplegamos copias en esas universidades. Por ejemplo, este laboratorio concreto está en universidades como la Universidad de Washington, la Universidad de Michigan, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Deusto y tantas otras. El modelo de negocio fundamentalmente es la suscripción, es decir, el colegio o la universidad se suscribiría y con ello tiene la capacidad de acceder a los laboratorios a distancia, a través de Internet, sin importar dónde estén localizados. Bueno, con respecto a tracción, separamos dos partes. Por una parte, la relativa a los proveedores de laboratorios, es decir, aquellas universidades con las que colaboramos desarrollando y hospedando esos laboratorios. Por ejemplo, aquí veis dos de los equipos como ejemplo, en concreto el equipo de Costa Rica con el que trabajamos y el equipo de Sudáfrica, aunque trabajamos actualmente con 27 universidades en 14 países, que nos pagan por desarrollar, por hospedar nuestra tecnología en sus instalaciones. Y la otra parte que comentaba sería la parte de los consumidores como tal, es decir, universidades que no tienen en sus instalaciones laboratorios que proporciona la red, sino que lo que hacen es utilizar laboratorios de todo el mundo a través de nuestra plataforma, a través de Internet. Este año, o más bien el año anterior, hemos proporcionado acceso a más de 100 instituciones, más de 200.000 sesiones de prácticas y, de hecho, pues, muchos colegios, muchas universidades han podido seguir sus prácticas con normalidad a pesar de la situación gracias a esta tecnología. Los fundadores somos Pablo Orduña y yo. Originalmente somos una spin-off de la Universidad de Deusto, de modo que tenemos un trasfondo de investigación, tenemos doctorado en el ámbito y tenemos, de hecho, unos 25 años de experiencia combinada con la tecnología que son los laboratorios remotos. En el futuro, bueno, es una tecnología, es un modelo muy escalable, pero precisamente se beneficia de que tenga muchos usuarios, de que tenga muchos estudiantes, porque aplicando economías de escala es posible hacer que funcione el modelo mucho mejor. Por eso nuestro objetivo en los próximos años va a ser sobre todo crecer, tanto en colegios como en universidades. Si os resulta un tema interesante, me encantaría pues, invitaros a que trasladéis esto, que digamos que comentéis que esta tecnología existe a cualquier profesor que pueda interesarle o que, por supuesto, nos hagáis cualquier pregunta y, por supuesto, contactéis con nosotros. Por último, me gustaría dar las gracias al programa porque nos han aportado muchísimo durante estos meses. Me gustaría también daros las gracias a todos vosotros por escucharme y me reitero, cualquier duda, cualquier pregunta, estaremos encantados de responderla por correo o por el medio que sea.
Ahora creo que vamos a pasar a tener una mesa de diálogo liderada por Cristina y bueno, seguiremos por aquí. Muchas gracias. Donde quieras. Uy, perdón. Me pongo. Estoy aquí. Gracias a los tres por acompañarme en esta mesa tras el pitch y gracias por el esfuerzo durante todo el programa, que como ha dicho Jane antes, cada vez que les preguntamos dicen que ha sido intenso y digo, no sé si nos hemos pasado de intensidad o qué. Así que muchas gracias a todos. Lo primero que os quería preguntar es, antes José María estaba hablando mucho, ¿no?, de la necesidad de que desde aquí, desde Euskadi, apostemos por resolver los retos a nivel global, ¿no? Y yo creo que algunos de vuestros proyectos son buen ejemplo de eso. De hecho, Luis, el tuyo que acabas de presentar, por lo que has contado, ¿no?, vosotros desde el principio os habéis planteado trabajar para todo, universidades de todo el mundo, ¿no? Exacto, sí. Como he comentado, bueno, surgimos de aquí, surgimos de la Universidad de Deusto, pero desde el principio creemos que para que realmente una tecnología, un modelo como el nuestro tenga de verdad impacto, debe funcionar desde el principio globalmente. Entonces, por eso nos hemos enfocado en crecer en todo el mundo e intentar abarcar, digamos, países tanto en todos los continentes, vaya. Sí, yo creo que sois un buen ejemplo, ¿no?, de lo que decía Clara, de apoyarse en la tecnología para escalar y crecer desde lo local, ¿no? Y el tuyo, Josu, tú has dicho, ¿no?, estáis intentando generar una industria nueva. Totalmente. Sí, al final nosotros cuando empezamos hace 3 años a criar los primeros insectos, pues íbamos viendo un poco en el radar cómo iba el sector y tenemos súper claro que nos tenemos que diferenciar de lo que ya hay por ahí, ¿no? Pues por el tema normativo también, que aquí igual nos ha ralentizado un poco más. Hay países que ya tienen pues, la parte más de industrial más avanzada, hablo de Francia, de Holanda, te puedo hablar de todo Latinoamérica, de todo Asia. Y realmente aquí si hay que plantear un proyecto, yo pues, cojo un poco las palabras y hay que plantear proyectos de muchísimo más valor, ¿no? Hicimos esa exploración y dijimos que si queremos entrar en los mercados estrella, digamos, pues sí, teníamos que desarrollar productos de muchísimo valor y por eso pues el nuevo enfoque un poco hacia esos mercados. Sí, nada, lo que decía, ¿no?, es una gozada apoyar a proyectos tan ambiciosos desde el principio que no solo queréis resolver un reto aquí a nivel local, sino que además lo queréis extender a todo el mundo. Y bueno, una pregunta que obviamente voy a hacer es, ¿qué os ha parecido el programa? ¿Qué tal el paso por el programa? Aparte de la intensidad del mismo, no sé qué grandes aprendizajes habéis sacado cada uno de vosotros. No sé, Miguel, si quieres empezar tú. No. Pues la verdad es que nosotros igual éramos un poco un proyecto el más joven, ¿no?, de nacimiento y lo que nos ha ayudado es avanzar y acelerar muchísimo algo que nos hubiese costado muchísimo tiempo, igual un año o así, y poner mucho foco en alinear esa parte de impacto y negocio, ¿no?, y entenderlo, porque nos hacía falta también entenderlo y tenerlo como la base de nuestro modelo de negocio, que es que a más impacto generemos, el negocio va mejor y sobre todo entenderlo también al revés, ¿no?, que es, a mejor hagamos el negocio y mejor, más competitivos seamos, más impacto estamos generando. Yo creo que eso es algo muy importante para nosotros. Sí, yo no sé si recordáis, me acuerdo que una de las sesiones que mejor valorasteis en la semana Bootcamp fue aquella que nos dio Miquel de Paladella de App Social, que justo me acuerdo que estuvo todo el rato haciendo este punto, ¿no?, de, oye, alinear bien modelo de negocio y impacto, porque luego si no, a la hora de la verdad hay que elegir y aunque quieras resolver el reto, si no eres sostenible desapareces y si te vas a la sostenibilidad solo, pues dejas de resolver el reto, ¿no? Y yo creo que el vuestro es un ejemplo de haberlo casado e intentar ir de la mano. Y vosotros, Luis, creo que no habíais pasado antes por un proceso de este tipo, ¿qué destacarías del paso por el programa? Pues nosotros estamos, desde luego, contentísimos de haber participado, porque, bueno, el programa lo que más destacaría es que no se limita a formación genérica, sino que todos los mentores, todo el programa en sí, ha estado terriblemente implicado en la propia empresa y muy personalizado. De modo que, bueno, las herramientas que hemos perfeccionado en este tiempo esperamos que nos sean útiles durante el resto de la trayectoria de la empresa, desde luego. Y, por supuesto, también las estrategias que gracias al programa creo que hemos desarrollado y que aplicaremos en los próximos tiempos, estoy bastante seguro de que van a ser muy exitosas. Sí, yo creo que en vuestro caso, ¿no?, sobre todo estáis en el momento de despegar, ¿no?, ya teníais algunas ventas, pero me acuerdo que los primeros días era como, vale,
Ya hemos hecho pilotos, ya estamos vendiendo, pero realmente ¿cómo damos el salto? Porque tenemos una solución que funciona, pero no sabemos muy bien cómo hacerla llegar, porque somos un equipo muy tecnológico y yo creo que ese es, ¿no? O sea, yo creo Exacto. que vais a utilizar el dinero del programa incluso para poder establecer un plan comercial y que realmente este impacto llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Sí, o sea, el programa nos ha ayudado en muchos aspectos, pero yo también destacaría ese, que es que no teníamos todavía una estrategia perfeccionada de comercialización y, bueno, ahora creemos tenerla. Vale, y en vuestro caso, Josu, yo sé que le hemos dado muchas vueltas al tema del impacto social, ¿no? Que sabíamos que era un proyecto con impacto seguro, pero nos ha costado a todos aterrizarlo porque es un proyecto muy, muy ambicioso. Y además de esa parte, que creo que será una de las aportaciones, que más te llevas del programa? Yo un poco, vinculándolo con lo que decía Miguel, el alinear, ¿no? Impacto con negocio, y en nuestro caso además esa vinculación se ha traducido también en tener que entender que teníamos dos impactos. O sea, realmente hay un impacto medioambiental que creíamos que éramos capaces de medir, pero que tampoco lo medíamos. O sea, realmente de decir que produzco un kilo a cambiar el discurso, ¿no? Joder, he ahorrado X litros de agua, he ahorrado X emisiones, he ahorrado X tal. Es el cambio un poco de chip que nos ha venido muy bien para medir ese impacto directo, digamos, medioambiental, pero el impacto en salud, que es un mercado nuevo al que vamos, pues bueno, pues en eso todavía no tenemos mucha idea, ¿no? Y sobre todo alinearlo en el tiempo. O sea, entender que tengo dos impactos diferentes, que uno lo tengo más avanzado y que el otro lo empezaré a abordar, pero que igual dentro de 3 años, 4, pues lo tendré mediante una evidencia clínica, ¿vale? O sea, sí que nos ha quedado súper claro, oye, los tipos de impactos, mide los diferentes. Y luego a nosotros, o sea, a mí, la parte de financiación, la verdad, porque nosotros fuimos ahí un poco kamikazes en el sentido que empezamos un proyecto en un sector sin una normativa todavía muy clara, pero realmente veíamos que si no hacíamos esa apuesta, pues el tren iba a pasar y ya no podríamos ser competitivos ahora o dentro de 2 años cuando haya que hacerlo, pero había que coger el tren. Y a nosotros la parte de financiación en el estadio en el que estábamos, o sea, oxígeno para esa travesía un poco en el desierto, ¿no? Que suele ser el inicio de este tipo de proyectos, sobre todo cuando no encajas en ningún otro lado. No encajábamos en ganadería, no encajábamos en industria alimentaria, no encajábamos en ningún lado y eso pues nos ha venido muy bien. Me alegro que salga el tema del Venture Philanthropy, ¿no? Que el nombre no es casual, tanto desde BBK como desde Ship2B creemos mucho en esta estrategia de financiación, que igual hay alguno que está pensando, ¿pero qué es Venture Philanthropy y por qué lo ponen en inglés? Ni siquiera en castellano, y es porque no hay una palabra todavía claramente en castellano para esto, y menos en euskera. Y al final es que, como dice Josu, necesitamos una cierta inversión muy, muy, muy presid, ¿no? Que en el fondo asuma el riesgo casi de ser una donación para que los proyectos en fases iniciales puedan despegar, ¿no? Porque cualquier inversor, por muy de impacto que sea, pues no puede entrar en una ronda si no hay ningún tipo de métrica, porque es un riesgo que no puede asumir, ¿no? Entonces, proyectos como este de BBK Venture Philanthropy lo que pretenden es creer en proyectos que tienen un potencial de impacto muy alto, apoyarlos cuando nadie les apoya, asumiendo un riesgo muy alto, y hacer ya luego de palanca al inversor de impacto, que puede ser la propia BBK y Ship2B, que también tienen esos fondos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Josu lo vimos claro cuando aplicó, ¿no? Que es un proyecto de una envergadura muy grande y que si no tiene ayudas públicas o de este tipo, pues no va a poder llegar a hacer esa ronda que esperemos que haga ahora en el 2021. No sé en el caso vuestro, nosotros sabemos por qué estáis en el programa y lo hemos comentado alguna vez, Miguel y Luis, ¿por qué vosotros valorabais tener este apoyo financiero más blando y por qué no podíais acudir a un inversor de impacto o inversor de venture capital tradicional? Bueno, en nuestro caso yo creo que es que no por la tipología del proyecto, ¿vale? Somos un proyecto que además es intensivo en personas y además pues desde las misiones tradicionales de inversión no escala, ¿no? Escalamos en dar empleo de calidad a personas y igual los parámetros que manejamos son diferentes a los tradicionales. Y luego tampoco encajamos en un marco tan rígido como el institucional, ¿no? Encontrar a alguien que en momentos iniciales, ¿sí? Es que hemos empezado en julio a operar, entienda el proyecto, nos acoja y nos apoye y más allá de la parte económica, que es muy importante, pero sobre todo que nos apoye en orientar el programa, ¿no? Pues antes aparecía por aquí, pues, EUP, ¿no? Y nos decía, oye, pues podemos creer en vosotros. Esa implicación de BBK y de Ship2B y de todo ese entorno para nosotros ha sido, un punto de inflexión en el proyecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Y en vuestro caso, Luis?
Pues en nuestro caso, inicialmente nos hemos financiado con fondos propios, pero sí que esperamos llevar a cabo pues, una ronda de financiación en algún momento. Pero básicamente hemos estado esperando porque antes de llevarla a cabo pues, queríamos tener ciertas métricas y queríamos también, sobre todo, pues, poder saber cuánto dinero necesitamos y hasta cierto punto pues, qué resultado esperamos obtener con él antes de lanzarnos como tal. Entonces, en ese intermedio, el programa, por supuesto, nos va a ser muy útil. Y bueno, esperamos llevar a cabo esa ronda en algún momento cercano. Sí, lo que me gusta de los tres ejemplos, y esto sí que no estaba previsto cuando los cogimos, es que lo que os estaba diciendo, ¿no? O sea, el Venture Philanthropy en el caso de InsectLabel y de Labsland, se ve claro lo que os estaba diciendo, de que están en una fase tan inicial sin métricas que hace falta que alguien apueste en un momento transitorio para que luego llegue el inversor de impacto. Y en el caso de Miguel es otra línea de Venture Philanthropy que también trabajamos ambas organizaciones, que es que hay muchos proyectos con mucho impacto social que no van a llegar a ser objeto de un inversor de impacto porque no van a escalar y tener una rentabilidad competitiva de mercado, pero que tampoco son exactamente una asociación o fundación que solo se puede financiar con fondo perdido, ¿no? Y ahí hay otro espacio en el que ciertos inversores están dispuestos a asumir un poquito más de riesgo y bajar un poco de la rentabilidad, eso sí, si les demuestra realmente que esa rentabilidad social existe y que realmente está resolviendo el problema, ¿no? Entonces, pues desde Ship2B agradecer a BBK que se sume a este camino, porque realmente en Euskadi no hay mucha gente a nivel estatal tampoco, en Europa hay alguno más, y entonces, bueno, estamos convencidos de que esta nueva línea del Venture Philanthropy, pues, puede jugar un papel en la financiación muy relevante para que el ecosistema de emprendimiento social salga adelante, porque si no, pues le costará más despegar, ¿no? Y una última pregunta antes de cerrar, más general, sobre esto, sobre por qué habéis apostado por ser empresa social o cómo veis en abierto el emprendimiento social. ¿Realmente creéis que es la palanca, como decía Ollane antes, para resolver la Agenda 2030? Una última ronda cada uno de compartir su perspectiva sobre esto y cerramos con Ollane. No sé, yo en mi caso un poco vengo de esa cantera que decía antes un poco José Mari, incluso o sea, soy de un pueblo donde hay mucha cooperativa y tal. Yo creo que, no sé, de alguna manera sí que tenemos esa parte de, joder, el proyecto tiene que tener algo diferente, ¿no? Ya de por sí, de esencia, nos salen proyectos que tienen que tener impacto, ya sea medioambiental, social, o lo que sea. Y si es verdad que a veces no le damos la importancia o no intentamos ponerlo en valor. Y a mí sí me ha venido bien para eso, sobre todo, ¿no? O sea, joder, con tres herramientas muy sencillas, eres capaz de hacer unos cálculos, joder, eres capaz de poner encima de la mesa realmente, ¿no? ¿Qué tipo de impacto? ¿De qué estás hablando? Sin darlo por hecho. Porque muchas veces el dar por hecho también te lleva un poco a pasarlo, a no darle importancia y tal. Y yo, por lo menos, en nuestra parte ha sido, empezamos el proyecto siendo un proyecto social y con impacto medioambiental, pero por inercia, porque queríamos hacer algo así. Y ahora ya pues hoy lo tengo claro, ¿no? ¿Cómo lo puedo vender como proyecto de impacto? Entonces ahí me ha venido genial también. Pues yo por mi parte simplemente había visto muchísimo emprendimiento o iniciativas de emprendimiento social. Voy a quitar la parte de startups y de cosas de futuro, sino proyectos de emprendimiento. Y había uno en el que yo estuve trabajando que me pareció excepcional, que es Urbegi. Y yo creo que Urbegi consigue un impacto, además yo soy de Balmaseda, en toda una región, ¿vale? En una comarca, que es digno de admirar. Y pues ya que tengo las capacidades, tengo las relaciones y tengo cierta edad, pues había que dar un pequeño pasito adelante y aquí estamos. ¿Y en vuestro caso, Luis? Bueno, pues en nuestro caso nosotros somos una empresa de tecnología educativa y a nivel personal y a nivel empresa pues creemos que una empresa de educación, sobre todo, pues debe claramente tener en cuenta que tiene una responsabilidad con el mundo para intentar proporcionar una educación de calidad que llegue a todos. Entonces, nuestra tecnología justamente tiene, creemos, ese potencial. Podemos hacer que, justamente, en concreto, la educación científico-técnica mejore de forma global y por eso creemos que tenemos también pues, la responsabilidad de hacerlo. Bueno, pues parece que lo que decían José Mari y Clara de tendencias, por lo menos aquí, claro, es una muestra un poco sesgada, pero tenemos tres ejemplos, ¿no?, de personas de diferentes edades y diferentes zonas que todas apuestan, ¿no?, por meter la variante social. Así que, bueno, esperamos que esto sea un movimiento cada vez más grande en Vizcaya y en Euskadi. Contamos con todos vosotros. Y ahora sí que nos vamos y le dejamos a Ollane que cierre. Y muchas gracias a todos.
Bueno, pues nada, ya llega a su fin esta jornada. Esperando que os haya resultado inspiradora, interesante. Desde luego, para nosotras así ha sido. Ha sido una gozada escuchar a Clara y a José Mari. De verdad, mil gracias por estar aquí, que además no es fácil. Clara viene desde Barcelona, etcétera. De verdad, mil gracias. Ha sido, bueno, un orgullo para nosotras que podáis conocer a estos cuatro proyectos, porque, bueno, yo creo que nos dan fuerzas, ¿no?, también a todo el ecosistema para seguir peleando, ¿no?, por esta economía de impacto que ha venido para quedarse. Como hemos dicho, desde BBK nos lo creemos, apostamos por ello. Tenemos que ¿no?, seguir construyendo esa economía social que tanto nos ha caracterizado siempre en Euskadi, y bueno, seguir poniéndola al servicio de los retos que nos enfrentamos como sociedad. Y bueno, yo creo que a saber que tenemos estos grandes proyectos aquí en Vizcaya y otros muchos que poco a poco van creciendo y van surgiendo, bueno, pues nos dan fuerza para seguir, nos inspiran y nada, por nuestra parte ahí estaremos, siguiendo apoyando a todos, tendiendo una mano a todos los agentes del ecosistema y bueno, pues seguir construyendo un futuro mejor. Eskerrik asko guztioi eta hortzagatik.